gracias por la participación, un evento muy especial para nosotros, bueno, en el cual, digamos, durante toda esta historia de la revista, en más de una oportunidad fueron protagonistas ustedes con sus realizaciones y hechos, digamos. Sí, no, en realidad los agradecidos somos nosotros, estamos acá para compartir con ustedes este momento en el cual nos sentimos muy, muy contentos que lleguen a semejante historia. No son pocos los momentos en los cuales hemos trabajado juntos, en casi todos nuestros eventos de importancia, la Chacra siempre nos acompaña, de la misma manera que hemos podido compartir con ustedes contenidos para las revistas, como también nos han facilitado muchas veces material para la nuestra, así que la verdad que la nuestra es una historia de trabajo conjunto y buscando lo mejor para el campo argentino. Entendemos que compartimos los objetivos y por eso somos los agradecidos y la verdad que estamos muy, muy contentos de poder acompañarlos en este momento. Bueno, y en esta ruta de buscar lo mejor, digamos, para el campo, ¿qué expectativa, qué perspectiva tienen ustedes a fin de año, un año electoral, más allá de lo que se dice? Bueno, ¿con qué expectativa, con qué mirada la de ustedes? Es un año complicado, como estamos terminando de cerrar una campaña que afortunadamente, mayoritariamente tuvimos buenas cosechas, muy buen rinde, no así el resultado económico. La situación de las empresas o por la cual están atravesando las empresas es de mucha angustia. Acabamos de cerrar una encuesta hace poquitos días, una encuesta interna que todavía no está terminada de procesar, pero ya los primeros números nos indican que en realidad hay un tema de estado de ánimo bastante preocupante. La gente está muy preocupada por la situación de la empresa, no tiene excesivo optimismo en el corto plazo, pero como siempre y afortunadamente la expectativa de que en las próximas cosechas vamos a poder tener mejores resultados. Seguro. Bueno, este tema de bueno, una cosecha récord, pero con números prácticamente estables y si no es negativos, pegó muy fuerte. Sí, de hecho, nosotros internamente el movimiento de estos relevamientos que hacemos 3 veces por año, hacemos también como un mapa de la productividad, del resultado del país. Y lamentablemente estamos viendo que las distancias a puerto transforman en zonas que son buenas para producir en no rentables. Entonces el cultivo hoy por hoy en grandes zonas de nuestro país está perdiendo terreno, cultivo de maíz, inclusive el cultivo de soja. Sí. Hay lugares donde ya los números no dan y esta es una situación preocupante. Bueno, y esto, la cura más rápida de todo esto sería aliviar un poco la carga impositiva al menos, ¿no? Mirá, subir el precio, bajar los costos, la ecuación es muy fácil. O sea, la ecuación del resultado agropecuario es producto, rendimiento por precio. Aumentar el producto o mejorar el precio o bajar los costos, cualquier variable de la ecuación o la combinación de esas variables son las que permitirían que el empresario agropecuario pueda seguir apostando a futuro. Gracias. A ustedes, muchas gracias.